Miren, Betty, aquí ya se va a ir a minar, ¿eh? Mírenla, enséñale la pala, Betty. Sí, ya traigo la pala, ¿eh? Ahorita llegamos aquí a una parte donde va uno a minar. No sé, a ver cómo nos va. Es una donación, miren. Hay que poner un dólar ahí. Sí, mire. ¿No es que no puede bajarlo por aquí, ¿eh? No. Esto se llama Wet Tate Mine, que viene siendo una mina de los, creo que era como, esto es ya lo único que queda aquí. Miren, aquí como que tenían una ventanita o algo aquí, miren. Allá va para arriba. Para este lado, ¿eh? Ya casi se va de todo de cabeza, ¿eh? Ahora sí les dije, yo les pico todo y cada quien prepárese su torta, miren. Miren nomás. Ahorita pues vamos, aquí vamos a almorzar, porque vamos a empezar la aventura, ¿verdad, Betty? Sí. Debe con mucha hambre, ¿verdad, Debe? Este es el tortón que me voy a comer yo, miren nomás. ¿Eh? Miren la Betty, miren. El mío no sé, pero no sé cómo lo voy a cerrar. Pero ahí vamos a entrarle duro, ¿eh? Entrale, Betty, duro. Miren, David, No, y el de mi mamá. Apenas puede, miren, morderle. Miren nomás. Miren. El de mi esposa, no, hombre. Cómete algo, como dijo Hidalgo. Pues ahí, disculpen, porque vamos a comer. Miren, aquí paramos en este río. Hasta arenita hay, ¿verdad, pa? Ya casi se va de todo de cabeza, ¿eh? Ya mejor se hubiera metido. Casi se cae, de ver, ¿eh? Mi papá. Lleva bien harta, ¿verdad? ¡Ajá! ¡Apá! ¡No! Ya mejor se mira. No, echado su chapuzón, sí. Pero no está helada. Está buena esta. ¿La buena? No, ya ve, para meterse aquí, va. No, sí, va bien rápido. Mira, ahí les va una panorámica. Despacito. Está todo bien hermoso. Una chulada, ¿eh? No, y ahorita para este otro lado, ahorita les voy a mostrar. También. Miren. No más. Les voy a dar para este otro lado para que. Miren, aquí todo. Todo una chulada. Les va, ¿eh? Esto le voy a dar para allá porque ellos andan allá, miren. Ay. A
a ver. Te doy por aquí. Ahí. ¿Y eso andaba cayendo? En harta, ¿eh? Ay, esta, este tiene como una casita aquí, ¿eh? Aquí vamos por toda la orilla del río. Miren, Betty, aquí ya se va a ir a minar, ¿eh? Mírenla, enséñale la pala, Betty. Miren, ya traigo la pala, ¿eh? Ahorita llegamos aquí a una parte donde va uno a minar. No sé, a ver cómo nos va. Es una donación, miren. Que hay que poner $1 ahí. Y aquí está la parte donde puede ir uno, miren. El camino. Cómo puede ir uno a pie o a caballo. Y para sacar el oro, miren. Oro, oro, oro. Gol, gol, gol. ¡Gol! Aquí está, este es el cañón del oro. De oro, del oro. Entonces ahorita vamos a ir para allá a ver qué tal nos va. Betty dice que con que llene la mochila, ¿verdad, Betty? Con sí, que llene la mochila. La mochila ya. Y yo, a mí se me olvidó mi palita, pero ella se la trajo. Miren. Que esa yo me la traje. Pues de David, ya ven, ahora sí ya la andan peleando. Yo las traigo de trabajadores. Y no sé si con una charolita podamos. Porque ahí se oye el río. ¿Sabes si los alcanzan a escuchar? Que se oye el río donde va pasando. Pero no traemos ninguna charolita. Aunque sea la de los sándwiches. Las de cocinar, ahorita con esa le vamos a dar. Aquí está el vagoncito, miren, donde acarreaban todo el oro, el vagón lleno de lingotes de oro. Entonces vamos a ir para allá. Miren, esto les voy a mostrar para dónde vamos a ir a minar. ¿Dónde es donde estamos, Betty? Pues aquí parados. Ay, Betty, pero en el mapa. Aquí en el mapa. Aquí. Nosotros estamos aquí. Entonces, ¿cuándo le vamos a dar? Vamos a todo para abajo a llegar aquí, ¿eh? Ahí donde va a estar lo de la mina, pa. Pero aquí ya es caminando, yo sí, creo. Sí, ahí ya va a ser caminando. Para okay. Allá. Lo bueno que se trajo su mochilota, ¿verdad? Sí. Para echar todo el oro ahí. Para llenarla, a ver cómo nos va. Oye, aquí está una cascada, mira. Sí, una cascada, mira. Mira. Una cascada. Oh, pues mira, acá hay otra también, mire. Otra mina acá. Miner's Park. Ándale, mire. Esta no es mina nomás, cascada mina. Sí, a lo mejor sí, ¿verdad? Esta es cascada, ¿no? Sí. Acá está otra, y de ahí hay otra. Bullion. Waterfall. Otra cascada, vamos. Vámonos, apagámonos. A ver. Y
Mire. Es que no puede bajarlo por aquí, ¿eh? No. No menos que se eche un clavado. Bien transparente que estaba. Fría, ¿eh? ¿Más fría? Sí. ¿Eh? Vámonos. Vámonos. Esta será la fensa esta. Ajá. Sí. Vamos a dar aquí. Esto se llama Wet Tate Mine, que viene siendo una mina de los, creo que era como 1985, pero pues ya nomás queda esto, apa. Miren, se taparía. Creo que se derrumbó, ¿sí? Hey. Sí, hasta está como ladeada, ¿sí da? A ver. Miren. Imagínense. Fuera de 1800. ¿De qué? De 1985, no creo. Era de... Ah, sí, era de 1865. Sí, no, yo ándale. Sí. No. Era de... Esto era de los 1865. Es cuando aquí es donde minaban. Y esta era una de las minas, pero pues ya no más queda esto. Y hay otras cosas que les vamos a mostrar aquí. Vea, pa. Miren. Ahí les va. Bueno, déjenme. Bueno, aquí así, miren. ¿Allá? Así para que no me tape, vea. A ver, ahí les va. Una panorámica de diferentes formas. Sí. Imagínense aquí andar minando, ¿verdad, pa? Ahorita, ahí traes tu palita. Sí, ahí ya traes mi palita. Cada quien le, que le dé un rato. Sí. Ay, mi día me ando cayendo, ¿eh? ¿Cuándo no? Y sí, va. Una así, para tener aquí de recuerdo cuando vine aquí a esta mina. Y ojalá donde también encuentre oro, ¿eh? Nada, déjale, voy bajando aquí. Dice mi papá que acá está. A ver. Miren.
Esto es ya lo único que queda aquí. Miren, aquí como que tenían una ventanita o algo aquí, miren. Ah, miren. Hasta como escaleritas allí, ¿eh? Allí en esa parte, miren. Pero ya pues todo está... Aquí es donde quedó, miren. No sé qué sería esto de aquí. Pero se parece como si fuera un... Un cuadrito o algo, miren. A ver, vamos a darle para allá. A ver. ¿Dónde va mi papá? Oh, sí, va. A ver. ¿Allá está? A ver. Miren todas estas florecitas. Miren nomás, bien hartas. Híjoles. Y todas bien bonitas, ¿eh? Todas una chulada. ¿Ahí está? Mira, pero está enterrada. A ver. Mira. Ah, sí, ¿verdad? Solamente que sean varias. También. Miren. Esto está como hasta escondidito, ¿verdad? Sí, y el camino da como para allá arriba. Oh, sí. ¿Verdad? Sí. Mira, ahí se mira como otro, ¿verdad? A ver. No, pues... Nomás es un palo, pa. No. Ay, pasó la mariposita, a ver si se alcanzó a ver. Ahí está, Irene. Hombre, todas unas chuladas, ¿eh? Hasta que las cansé a grabar. Porque vuelan bien rápido. Pero vámonos. Ahí anda una mariposita. Debe, me la quiere espantar, ¿eh? Ahí está. Ah. Mírenlo. Es que quiere agarrar unas fotos de las mariposas, ¿eh? ¡Órale, baby! Miren, ahí se las arrimé. Para que la alcancen a ver, Irene. ¡Ah, está bien bonita! ¡Irene, está abriendo las alitas! Ya se fue allá abajo. Anda en flor, ¿eh? Miren, esta era, se llamaba Boarding House and Mill, que era donde como molían, ¿verdad, pa? Sí, es donde extraían todo el oro de aquí. Pero pues ya nomás queda puro techo, ¿verdad? Pero ya se ve, mira, como que ya está la tierra donde la molían, mira. Oh, sí, hasta mera allá, ¿verdad? Sí, es un bajoncito que no había visto un bajón. Ajá, creo. Miren. Déjenme les doy para acá para mostrarles el este. Oh, sí, va. ¿Y sí? Digo que aquí es donde cargaban todos los materiales. ¿Y está largo, ¿eh? Sí, este está grandote. Porque se mira que sigue hasta por allá aire. Ajá. Unos 2.5 metros de largo de tener. No habrá oro, no se les quedaré ahí.
y ahí voy a ver a ver si se encuentra. Debe tú ya sigue tratando de tomarle la foto a las mariposas, ¿eh? Entonces, vamos. Mande. A ver. Miren. Ahí como se mira, ¿eh? Ay, cuáles. Miren. No, hombre, toda una chulada, ¿eh? Ahí va para arriba. Para este lado, toda una panorámica aquí para que miren por todos lados las chuladas, bien bonito que está aquí. Miren, no, hombre, miren nomás, más florecitas, unas chuladas, pero miren, aquí hay todavía botes de los de antes, miren, estos son bien antiguos, miren. Ahí, ahí, todo aquí en esta partecita. Todo puro de estos de latas. Yo creo que de su comida y de todo lo que tenían aquí, yo creo. Son bien hartos. Miren, también aquí andan los animales, miren. Ahí está otro. Y por allá está otro, nomás que me encandila el sol. Pero ahí están esos de ahí, miren. Allá, miren. Para que los alcancen a ver, Y luego aquí está el otro. Nada más que le tenía acercado para mostrárselos. Miren, aquí había una pared, miren. Aquí se alcanza a ver que iba por aquí. Y luego da para allá, miren. Para allá donde alcanzan a mirar ahí, miren. A lo mejor era como un cuartito o algo aquí. En esta parte. Nomás que se los quería mostrar. ¡Apá, aire, una cabaña! ¡Hay aire! ¡Allá! ¡No, allá! Además, una pared, Betty, que está tumbada. ¡No, apá, allá! ¿Dónde? ¡Mire! A ver. ¡Mire! ¡Oh, sí, verdad! ¡Híjole! ¡Mire! Esto de aquí no, pero mire nomás. Yo pensaba que me decías no. Esto. ¡Acá, aire! A ver, vamos. Híjole, mire. Qué suerte que esta todavía la encontramos levantada, Sí. A ver, métete. Mire. Híjoles. Mire. Este era como un cine. Mire, pa. Mire. Aquí quién sabe qué tendría, ¡Ay, mamacita! ¡Ay, mamacita! ¡Ay, hasta se me iba a caer el teléfono! Mire.
No, este es bien antiguo. Hasta huele tiene, como el bien harto la madera, ¿no? Ah, mira, él no tiene hasta un catre. Esos ya ni se usan. Oh, mire. A ver, vale. ¿Pero qué sería? ¿Tiene hasta llantitas, ¿no? Sí. Esta todavía está buena. No vale. ¿Y esa bola que se la metirá? No sé. Es de una avispa, de una avispone. Ay, ¿cómo la tienen aquí, verdad? ¡Apá! El sillón, ¿verdad? Sí. Ya bien viejito. Bien antiguo. Sí, se ve lo bueno. Sí. Vamos pues a ver si ese bajan allá. Tu mamá y tu hermano. Vamos a ir a la ventana. No, miren nomás con esta hermosa vista. Toda una chulada, ¿eh? Miren. Ya nomás lo que queda aquí. Hola. Miren. Le digo que tenían una hermosa vista, ¿verdad, pa? Toda una chulada aquí, ¿eh? Hasta parece como si fuera de mentiras. A ver, pues vamos allá con mi papá. Y la del recuerdo, ¿eh? Híjoles. No, es que me tengo que fijar, miren. No, hombre, una chulada, ¿eh?